Ya la hora de comenzar a grabarse, vamos. No, ni siquiera he empezado a grabar, mano. No ha empezado a grabar. Ni siquiera he empezado a grabar. Bueno. 10 varas. 10 varas. El que quiera pisto se queda, mucha. Vamos a regalar. Ustedes deben ganar dinero, ¿sí? La mala no quiere. ¿Te salieron en el video? Ya, me dice usted cuando ya. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde la plaza de mi amigo San Bartolomé Milpas Altas. Acá estamos con los patojos. Vamos a ver quién de todos los que está por acá se quiere ganar algo de dinero. Pero mi belleza no puede salir a ver quién quiere ganarse algo de dinerito. ¿Ustedes quieren dinero? No, la gente es un poquito tímida por acá. Vamos a esperar a alguien que sí quiera ganarse algo de dinero. ¿Quieren ganarse dinero por hacerme reír? Si me haces reír, ven para acá. Si me haces reír, yo te doy 10 quetzales y si solo sonrío, te doy 5 quetzales. Dale, pues, ¿yo tengo que reír o tengo que sonreír para que yo te entienda? Un chiste o algo, lo que tengo. No hay pena, ¿vale? No, no me ha hecho reír, la verdad, ha perdido la oportunidad de ganarse un buen dinero. Vamos a ver, ¿usted me quiere hacer reír? Si usted me hace reír, yo le voy a dar dinero. Yo le doy dinero. No, no tenemos, este mano tiene. ¿Usted? Alguien que me quiera hacer reír, yo le doy dinero. ¿Qué le parece? ¿No? Sí. Vamos a ver, ¿ustedes de aquí atrás? Sí, ahí están. ¿Cómo corre todo? Sí. Tienen miedo, la verdad acá en Guate es un poco difícil de que la gente quiera dinero por algo, por la cara. Vamos a ver, ¿quién de ustedes se quiere ganar dinero? ¿Quién quiere dinero? No, los papás no quieren. ¿Usted quiere ganar dinero? ¿No? No, me ha mostrado una foto y no me río. ¿Un pack? Tampoco. Sí. Eso solo en privado, eso solo en privado. ¿Ya se rió? ¿Más? No, no me río. No, la verdad nadie cree. ¿Usted no tiene más eso? No. No, no me río. ¿Usted puede hacerme reír? ¡Solo en privado! No. Mucho inspiración para él. Ah, mucha inspiración. Mucho nivel, demasiado nivel. A la gente que va saliendo, vamos a ver quién queda. Las patojas se van huyendo, eso es lo malo. Aquí en Guate no funciona, la verdad, no funciona. Llevamos perdiendo como 50 quetzales que no hemos querido. La gente no lo ha querido. Y no me hizo reír, ya viste, no me hizo reír, entonces malísimo. La gente que está, también los señores de acá, ¿verdad? ¿Ustedes quieren hacerme reír? Yo le doy dinero. ¿Qué le parece? Estás invadiendo propiedad privada.
yo me voy a poner serio y ya no te muestro de chistes. El señor sí sabe chistes. No sabe chistes, dice. Entonces malísimo. Son muy serios. Ah, bueno, entonces no. La gente entonces no quiere ganarse nadie el dinero. No, bueno, entonces la verdad no hemos ganado nada de dinero con los apuestos ahorita. Ni ellos han ganado, ni nosotros hemos ganado, creo yo. Entonces vamos a ver quién más quiere participar. Allá están los patojos. Vamos a ver. Entonces. Piensa que me va a hacer reír, pero no es así. Vamos a ver quién quiere grabar. ¿Quién quiere grabar de ustedes? ¿Nadie? ¿Usted sí? ¿No? Nadie se sabe un chiste ni nada. Vamos a ver, ¿o porque soy un ogro? Oyen todos de mí. Shelby, la voz entra en depresión. Fuerte. El que me haga reír me doy dinero, ¿qué les parece? ¿Sí o no? Todo de tu triste vida, tú no haces reír, pero... No hay nada mejor que tremendo ajeno. Pues cualquiera. Decí lo que le hicimos a Jimbo hoy. La que me quiere... Bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La verdad, los institutos de acá, de donde vivo, son bastante tímidos, son bastante alejados de la cámara. Si se dieron cuenta, la gente se va corriendo, ni porque les ofrecimos dinero. Entonces, nada, pues espérenos, coméntenos aquí abajo en el canal, aquí abajo, si quieren que lleguemos a su instituto y vamos a estar visitando otros institutos a ver si son más atrevidos que acá. Así que esto fue todo por hoy, que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y con permiso.